Hey there, how are you doing today? Hopefully you're all fine, and so am I. This is Larissa Jimenez, your English teacher. Welcome back for another English class. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo lo estoy. Soy Larissa Jimenez, su maestra de inglés. Bienvenidos de nuevo a sus clases. In this unit, we've learned how to make new friends. En esta unidad hemos aprendido cómo hacer nuevos amigos. Y comenzamos por compartir personal information, información personal básica. I'm going to show you an ID card, and I want you to look at the ID card and to think about expressions or words that you can remember about sharing personal information. Let's go. When you see the card on the screen, what words and expressions come to your mind? Cuando tú ves el carnet de identificación en la pantalla, ¿qué expresiones o qué palabras relacionadas con información personal vienen a tu recuerdo? I'm pretty sure name and last name, nombre, apellido, age, tu edad. How old are you? I'm 13 years old. I'm 12 years old. Nationality. Where are you from? I'm from Cuba. I'm Dominican. I'm from New York. Also, birth date. When is your birth date? Do you remember that class? ¿Recuerdan esa clase? And also, you can think about occupations. Puedes pensar en profesiones. Doctor, teacher, student. What do you do? I'm a teacher. Now, I want you to look at this icon. Mira estos iconos. When you see those icons on social network, what do they express? Cuando tú ves esos iconos en redes sociales, ¿qué es lo que ellos expresan? Exactly. They express likes and also dislikes. When you want to know someone better, you don't need only to ask about personal information. Cuando quieres conocer a alguien mejor, no solamente preguntas por información personal básica, también pueden intercambiar información sobre sus gustos y preferencias. In today's class, you're going to learn two things. Number one, name 5 to 8 different fruits and vegetables in English. Nombrar de 5 a 8 frutas y vegetales en inglés. Also, you're going to learn to talk about colors. También vas a aprender a hablar acerca de colores. Vas a nombrar de 5 a 8 colores en inglés. Finally, you're going to learn how to ask questions for people's likes and preferences. So let's get on board. Grab your pencil, your notebook, or your laptop, and let's begin. Fruits, vegetables, and colors. In this part of the class, you're going to learn vocabulary or words related to fruit, vegetables, and colors. En esta parte de la lección, ustedes van a aprender vocabulario sobre frutas, vegetales y colores para poder compartir gustos y preferencias al respecto. Let's begin. Vamos a empezar. Look at the fruits on the screen. Mira las frutas que aparecen en la pantalla. Which one can you name? ¿Cuáles de ellas puedes nombrar en inglés? Start making a list on your notebook of the fruits that you already know. Empieza a hacer una lista en tu cuaderno de las frutas que ya conoces. Now it's time to complete your list. Ahora es tiempo de completar tu lista. Si alguna te faltó, la puedes tomar desde el televisor o cuando la escuches y anotarla en tu cuaderno. Apple. Apple. That is an apple. Pear.
pear. That's a pear. Orange. Orange. That's an orange. Grapes. Grapes. Those are grapes. Pineapple. Pineapple. That's a pineapple. Banana. Banana. That's a banana. Blueberries. Blueberries. Those are blueberries. And finally, we have blackberries. Blackberries. Let's summarize. Vamos a resumir. Number one, apple, manzana. Number two, pear, pera. Number three, orange, naranja. Number four, grapes, uvas. Number five, pineapple, piña. Number seven, banana, guineo. Blueberries, o moras azules. And finally, blackberries, o moras negras. Now, let's see vocabulary about vegetables. Ahora veamos vocabulario sobre vegetales. Vegetables. With this picture, do exactly as you did with the fruits. Con estas láminas, haz lo mismo que hiciste con las frutas. Empieza a hacer una lista de los nombres que ya puedes identificar en inglés. Now it's time to complete your list. Ahora es tiempo de completar tu lista. On the screen, you can see garlic, ajo, garlic, carrot, carrot, zanahorias, tomato, tomato, tomate, broccoli, 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 en español, eggplant, eggplant, berenjena, peppers, peppers, ajíes, and finally we have onion, onion, cebolla. Now that you've learned about fruits and vegetables, it's time to move to colors. Ya que han aprendido frutas y vegetales en inglés, vamos ahora a los colores. Look at the fruits and the garlic in the picture. What color are they? ¿Qué colores tienen? What color is the apple? What color is the pear? ¿Qué color tiene la manzana? ¿Qué color tiene la pera? What color are the grapes? ¿Qué color tienen las uvas? Let's learn those colors. Vamos a aprendernos los colores. Red, red. The apple is red. La manzana es roja. Red. Green, green. The pear is green. Purple, purple. The grapes are purple. White, white. The garlic is white. Blueberries. The blueberries are blue. Blue, azul, blue. Black. The blackberries are black. Black, negras o negro. Yellow, yellow. The pineapple and the banana are yellow.
Orange. Orange. The orange is orange. La naranja es color naranja. Orange. Let's do a color recap. Blue, azul, red, rojo, yellow, amarillo, green, verde, purple, morado o púrpura, orange, naranja o mamey, como nosotros le decimos, black, negro, and white, blanco. What colors do you like? ¿Qué colores te gustan? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Let's learn a little bit more about that. Vamos a aprender un poco más sobre cómo responder a esas preguntas. Before continuing, let's complete an exercise. Antes de continuar, vamos a completar un ejercicio. In this exercise, I want you to see how much you can remember fruits, vegetables, and colors. En este ejercicio, quiero que veamos cuánto puedes recordar sobre vocabulario de frutas, vegetales y colores. Look at the pictures. Mira las láminas. What fruits or vegetables are those? ¿Cuáles frutas y vegetales son? What color are they? ¿Qué color tienen? I'm going to give you 2 minutes to think about their names and their colors. Les voy a dar 2 minutos para que ustedes piensen en el nombre de la fruta o el vegetal y su color. Now let's see. The picture number one, or the first picture, la primera lámina, is, yes, bananas. They are bananas. And what color are the bananas? Yellow. Yes, they are yellow. What is the next one? La siguiente. Pears. Yes. And what color is the pear? It's green. The pear is green. La pera es verde. And the next one, la siguiente, an apple. That's an apple. And what color is that apple? Exactly. It's red. What about the peppers? What color are the peppers? We have 3 different colors there. Tenemos 3 colores diferentes ahí. Which ones are those? ¿Cuáles son esos? Green, red, and yellow. Verde, rojo, y amarillo. The peppers are green, red, and yellow. Let's talk about the onion. What color is the onion? It's a red onion. Es una cebolla roja. What about this one? Exactly, those are pineapples. And what color are they? Yellow. Very good. What about the grapes? What color are the grapes? Yes, they are purple. Purple. Son moradas. And the next one, what is that? ¿Qué es eso? Oh, garlic. Es ajo. And what color is the garlic? It's white. Es blanco. The garlic is white. Finally, we have carrots. We have carrots in the picture. And what color are the carrots? Orange. They are orange.
Great job, guys. Buen trabajo, chicos. Now let's continue. Vamos a continuar. Do you like fruits and vegetables? ¿Te gustan las frutas y los vegetales? Do you like apples? Do you like garlic? Do you like bananas? Do you like pears? ¿Te gustan las peras? Cuando alguien me hace esa pregunta, yo puedo contestarle de dos maneras. De una forma larga o de una forma corta, sea para decir que sí o sea para decir que no. Vamos a ver en los ejemplos. Do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? Yes, I do. Or, yes, I like apples. Puedo utilizar la forma corta que ustedes pueden ver en color negro, yes, I do. Sí, me gusta. O la forma completa, yes, I like apples. Cuando yo voy a contestar de forma negativa, también puedo tener dos opciones. Do you like bananas? No, I don't. Or, no, I don't like bananas. Puedo utilizar la forma corta, no, I don't, no, no me gusta, o la forma completa, no, I don't like bananas. Es bueno clarificar que en el lenguaje hablado, usualmente, las respuestas largas se dan cuando quiero ser enfática con lo que se me está preguntando. De lo contrario, la respuesta corta será suficiente. Do you like apples? Yes, I do. Do you like bananas? No, I don't. Now, let's watch a video. In this video, you're going to listen to a short conversation of someone asking about likes. Vamos a ver un video. Y en este video, ustedes van a escuchar dos personas conversando acerca de sus gustos. Y se van a dar respuestas afirmativas, yes, I do, or no, I don't. Listen carefully to every answer to the questions. Escucha cuidadosamente cada respuesta a la pregunta porque luego vamos a completar un ejercicio de verdadero o falso. Hi, Miko. Hi. Miko, do you like pears? Yes, I like pears. Lemons? Yes, I like lemons.
Do you like bananas? No, I don't like bananas. Now let's complete the exercise. On the screen, look at the two faces that we have. Mira las dos caritas. The happy face stands for true. La carita feliz es para verdadero. The sad face stands for false. La carita triste es para lo falso. Read these statements with me. Lee las oraciones conmigo and think. Is it true or false? Lee las oraciones conmigo y pregúntate, ¿es verdadero o falso? Luego yo te voy a poner la carita para que confirmes tus respuestas. Number one. Nico likes pears. A Nico le gustan las peras. Nico likes pears. That is true or false? Let's see. That is true. Eso es cierto. Nico likes mangoes. Is that true or false? That's also true. Eso también es cierto. Number three. He likes oranges. A él le gustan las naranjas. He likes oranges. True or false? False. He doesn't like oranges. He doesn't like papaya. He doesn't like papaya. A él no le gusta la lechosa. Is that true or false? ¿Eso es cierto o falso? That is true. He doesn't like papaya. He doesn't like grapes. He doesn't like grapes. A él no le gustan las uvas. Is that true or false? That's false because he likes grapes. Number six. He doesn't like grapefruits. A él no le gustan las toronjas. He doesn't like grapefruits. That is true. Number seven. He likes lemons. He likes lemons. Yes, he likes lemons. That is true. And finally, finalmente, the number eight. He doesn't like bananas. Is that true or false? That is true. He doesn't like bananas. Very good job, guys. Now you know how to ask a friend, do you like pears? Do you like blueberries? And you know how to answer to that question. Y ustedes saben cómo contestar esa pregunta. Yes, I do. Or no, I don't. Now it's time to learn some other ways of asking. Ahora es hora de aprender otras formas de preguntar que requieren una información. Vamos a ver dos preguntas que puedes utilizar para seguir indagando sobre gustos y preferencias. What fruit do you like? What vegetables do you like? What colors do you like? What fruits do you like? I like oranges, mangoes, and blueberries. What's your favorite fruit? What's your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? Pero también yo puedo decir, what's your favorite vegetable? ¿Cuál es tu vegetal favorito? Or what's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What's your favorite fruit? My favorite fruit is apples. My favorite fruit is apples. Mi fruta favorita son las manzanas. Now that you know how to ask different questions, ahora que sabes cómo hacer y contestar diferentes preguntas, te invito a completar algunas preguntas con tu propia información. En la pantalla puedes ver que tienes algunas preguntas sobre tus gustos y preferencias.
Cópialas en tu cuaderno y contéstalas. Una vez hayas terminado con tu ejercicio, puedes enviárselo a tu maestro de aula para corrección o retroalimentación. Además de este ejercicio, quiero que completes esta tabla. El ejercicio se llama Find Someone Who. Encuentra a alguien que... Encuentra a alguien que tenga tus mismos gustos o gustos diferentes a los tuyos. ¿Cómo lo vas a hacer? En la primera línea de esta tabla vas a mirar las láminas de los alimentos o de las frutas y vegetales que tienes ahí. Mira la pregunta con que comienza. Do you like bananas? Do you like broccoli? Do you like mangoes? Do you like pears? Do you like eggplants? Y vas a contestar en la primera línea con tu información. En las siguientes filas restantes vas a contactarte con 5 de tus compañeros o con algunos miembros de tu familia y le vas a hacer esa pregunta en inglés. Do you like bananas? Do you like broccoli? Y cuando recibas su respuesta, la vas a escribir en el cuadro al lado de su nombre. Al final, vas a poder constatar cuáles de tus amigos comparten tus gustos. Esta es una actividad principalmente oral. Asegúrate de hacer tus preguntas en inglés y que tus compañeros te respondan también en inglés. To keep learning about this topic, para que continúes aprendiendo sobre este mismo tema, te invito a que busques videos en YouTube sobre alimentos y bebidas para que enriquezcas el vocabulario y puedas preguntar y conversar sobre gustos y preferencias, no solo sobre fruits, vegetables and colors, sino también de otros alimentos. Esta tabla que puedes ver en pantalla es para que complete con el vocabulario nuevo que vayas aprendiendo y lo coloques en la posición según tus propios gustos. I like, I don't like, or my favorites. Recuerda cuando completes tu tarea, enviársela a tu maestra de aula. Ella se va a encargar de hacerte las correcciones y darte la retroalimentación necesaria. Now let's recap what you've learned today. Vamos a recapitular lo que has aprendido en el día de hoy. You learned names for fruits, vegetables, and colors. Which ones? Can you think of some? ¿Cuáles aprendiste? ¿Puedes pensar en algunas? Also, you learn expressions and questions for likes and preferences. También aprendiste preguntas y expresiones para expresar gustos y preferencias. ¿Cuáles fueron esas? Can you think about that? ¿Puedes pensar en algunas? Piensa también en qué situaciones yo puedo utilizar lo aprendido en la clase de hoy. Puedes utilizarlo para compartir información con amigos y puedes utilizarlo para preguntarle a nuevos amigos sobre sus gustos y preferencias. Today it's been a great day. Hoy ha sido un gran día. And you have learned a lot, as usually. Y han aprendido mucho, como siempre. I don't want you to forget, no quiero que olviden. Number one, complete your homework. Completa tus tareas. Number two, keep working on your projects. Remember the comics book. Sigan trabajando en su proyecto. No olviden el libro de caricaturas. Number three, remember to keep practicing what you learn in every class. Recuerda continuar practicando lo que aprendes en cada clase. And don't forget, no olvides. Stay safe. Mantente a salvo. Bye.